Hola y bienvenidos a esta primera parte de una serie de tres videos en los que vamos a hablar de dibujo retrato en diferentes técnicas. En este primer video vamos a hablar un poco de los materiales que vamos a estar utilizando, cómo medir y cómo empezar a trabajar un rostro. Sin más, vamos a comenzar con la presentación para los materiales. Un blog de dibujo para dibujo, papel marquilla, sacapuntas o un cúter. Vamos a utilizar una goma blanca, puede ser de esta presentación, o goma migajón, o si lo prefieren así, una goma de borrador moldeable. Un lápiz HB, un lapicito HB, HB, un lápiz graduación 4B o 6B. Para un carboncillo, puede ser en estas presentaciones de lápices o pueden ser en barra. Sin más, vamos a dar comienzo al tema que va a ser bocetos y mediciones. Lo que tienes que saber para cuando vas a trabajar cualquier tipo de boceto es que tienes que tratar de darle el terminado lo más limpio posible. Hay varios estilos de bocetos, hay algunos en los que puedes hacer un trabajo un poco más sucio y hay otros en los que puedes dejar un boceto más limpio. Vamos a tratar de trabajar en este caso con un boceto un poquito más limpio para que más adelante podamos ocuparlos en los videos posteriores para trabajar el volumen. Bueno, vamos a empezar con un rostro simple. Los rostros que recomiendo para principiantes son rostros sin expresiones en cualquier dirección. Pueden estar mirando hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y preferentemente que no tengan una expresión. O pueden tener una sonrisa, pero que no sea una sonrisa muy definida. Vamos a ocupar nuestro lápiz HB y vamos a hacer trazos muy ligeros. Es decir, con línea más tenue. Esta es la línea que vamos a estar ocupando. Vamos a hacer primero la dirección de la cara. Esa se va a ver del centro hacia acá. De aquí hacia acá. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar primero esa dirección. Tiene una ligera inclinación. La forma correcta de agarrar el lápiz generalmente es dejando un espacio. También esto te ayuda a forzar a que tu trazo no sea muy marcado, muy fuerte. Esta cruz debe tener ángulos de 90 grados con la finalidad de que no nos quede más chueco de un lado o más arriba de otro, etc. Vamos a tomar medidas estándar. Vamos a Si este va a ser el tamaño de mi cara, de la cara que voy a dibujar, entonces debo tener un formato estándar para el tamaño de un ojo. Ver un aproximado. Si yo hago un ojo de este tamaño, la cara me va a quedar similar a esta. Podemos comprobarlo, en dado caso de que se tenga el material impreso, puede ser así. Y lo comprobamos y es similar a esta. Entonces voy a delimitar el espacio que quiero para nuestros ojos. Si este es el espacio, es más, lo podemos dejar aquí en una esquinita. Vamos a determinar más o menos aquí donde se ve. El tamaño de los ojos van a ser de este tamaño. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí a ver la forma de medir. Les decía que en la mayoría de los artistas emplean la goma de lápiz como límite para las medidas y con el dedo pulgar terminan de ajustar la medida que van a buscar. En este caso yo por comodidad ocupo la punta y con el dedo pulgar ocupo la medida para ajustar. Vamos a tomar este como una parte de la medida hacia aquí y con el dedo pulgar vamos a buscar a dónde está terminando. A lo ancho de la cara, ¿cuántos ojos tenemos? Es un ejemplo. 1, 2, 3 y medio. En este caso vamos a hacer lo mismo. A lo ancho de la cara, solo que uno de esos ojos lo vamos a dejar justo aquí al centro. Tenemos ya nuestra medida estándar. La marcamos con la puntita del lápiz
y con el dedo pulgar vamos a hacer la medida 1 y lo vamos a tratar de acomodar justo al centro de esta línea, justo al centro de esta línea, perfecto. Y ahora vamos a ajustar esta, va a estar aquí, acá y acá. Ok, y estas son las siguientes medidas. Voy a tomar este como para de lagrimal al otro lagrimal, tendríamos el equivalente a un ojito. 1, 2, 3. Son las medidas que tenemos aquí. 1, 2, 3. De aquí hacia afuera hay poco más de medio ojo. Tenemos aquí 1, 2, 3. Va a quedar justo al centro, si no va a quedar mal. Este sería el borde de la cara. Y hacia el otro lado, medio ojo. Este es el borde de la cara. Esta misma medida del ojito que estamos tomando aquí, vamos a tomarlo ahora a lo largo. Desde aquí estábamos tomando esta línea hacia arriba, tendríamos una, dos. Una, dos, los tomamos directos y vamos hacia arriba. Perfecto. Ahora hacia abajo, de la línea de las cejas. Una, dos, tres y media. Tres, una, dos, tres medidas y media. Vamos a tomar literal todo lo que está de aquí a acá y desde esta cruz hacia abajo. A este punto podemos hacer una inferencia de lo que va a ser el rostro, igual sin marcar tanto o delimitar tanto nuestros trazos, porque recuerden que si queremos hacer trazos limpios, bocetos limpios, para después darles un mayor acabado, tiene que ser con una línea muy tenue. La razón es la siguiente: si tú haces esta línea tenue que tenemos aquí arribita, y con respecto a esta, si quiero borrar esta línea tenue se borra prácticamente en su totalidad. Bueno, ahora tendríamos que encontrar la medida hacia abajo. Vamos para esto a tomar otra vez nuestra medida estándar y vemos hacia a dónde está quedando, por ejemplo, el labio inferior, digo superior, el borde del labio superior, y es justo a la mitad entre esto y esto, justo a la mitad. Ahora, el labio superior es mucho más delgado que el labio inferior y vamos a hacer una pequeña M muy estirada. Un error que se comete muy comúnmente. Bueno, ahora ya tenemos listo el ancho y el largo. Vamos a empezar con algunas cuantas especificaciones. De este punto, que es este punto de nuestra cruz, hacia abajo, ¿hacia qué altura vamos a encontrar el comienzo de los lagrimales? Ahora, tomamos otra vez la medida del ojo, de aquí a acá, perfecto. Y ahora vamos a ponernos en el punto central de nuestra cruz. Bueno, tomamos de aquí a acá, y ahora en el punto central de nuestra cruz va a ser aquí, una, aquí y dos. Dos ojos es lo que tenemos hacia abajo. De aquí hacia acá van a ser dos ojitos. Ahora, de aquí hasta donde termina el labio, ¿cuántos ojitos tenemos? Encontramos un ojito. De aquí hacia donde termina el labio vamos a tener
una medida. Perfecto, tenemos ahora una medida hacia acá. Ya tenemos el borde de la nariz. ¿Qué tan ancho es la nariz? Bueno, vamos a tomar otra vez la misma medida de aquí a acá. Y de ancho es un ojito. Técnicamente vamos a recorrer un poco esta misma medida. Y de ancho tendremos un ojito. De ancho de la boca lo podemos medir de dos formas. De aquí a acá y tratar de distinguir hacia dónde está llegando, o del centro hacia afuera, cuánto hay. Tomamos otra vez nuestra medida estándar y del centro hacia afuera es poco más de la mitad y poco más de la mitad. Del centro hacia afuera podemos dejar un poquito más de la mitad. Si esto es medio ojo, vamos a agregarle 3 cuartos de ojo hacia afuera, 3 cuartos de ojo hacia afuera, 3 cuartos de ojo hacia afuera. Perfecto. Ahora, el centro de la boca, ¿en dónde lo encontramos? Y así sucesivamente vamos a ir midiendo cada una de las partes. Estas líneas que nuestro cerebro procesa como líneas no son otra cosa más que cambios de tono. Es por eso que nosotros podemos ver aquí una línea muy difusa, pero este tipo de cambios de tono se notan más cuando son bordes cerrados, es decir, aquí hay un punto de quiebre cerrado, por lo que la línea difusa es un poco más cortante. Podemos notar un punto claro y un punto oscuro. En este caso no es como que tengamos un borde recto de nariz, como en el caso de la barbilla, que no es un borde completamente recto, sino un borde un poco más escalonado, pero al mismo tiempo sigue siendo un borde circular. Por eso vemos esa transición y el corte de tonos. En el caso de la nariz, es un poco más transitorio ese borde que existe ahí, por lo que también encontramos estas sombras de forma más transitoria y un poquito más tenues. Este medio hacia abajo es lo que nos va a dar el espacio que estamos buscando para los ojos. Ahora, a partir de aquí, hacia arriba, vamos a terminar de encontrar los lagrimales. Esto debería estar terminando por aquí. Perfecto. Los ojos, como tip, tienden a ser más abiertos a partir de esta línea y un poco más pegados hacia esta línea, la parte inferior del ojo. Aquí tendríamos nuestro quiebre. El ancho de la mandíbula suele coincidir con el borde de las comisuras de los labios. Es decir, si trazamos una línea recta hacia abajo, tendremos el ancho de la barbilla. Una línea recta hacia abajo y encontraremos el ancho de la barbilla. El borde para el cabello. El cuello lo vamos a encontrar detrás de la mandíbula, del quiebre de la mandíbula, es decir, detrás hacia adentro de, por ambos lados. No vamos a ir más allá del cuello, solamente vamos a inferirlo un poco y lo vamos a dejar así. ¿Recuerdan la razón por la que habíamos hecho este tipo de líneas? Bueno, vamos a quitar las líneas que estuvimos marcando para hacer mediciones. Voy a dejar más o menos marcado el espacio donde van a estar las cejas, porque esas hay que dibujarlas y aún no las hemos hecho. Ok, una vez que tenemos esto, es hora de comenzar a anotar un poquito, a hacer limpieza de nuestro boceto con respecto a nuestra modelo. Empezamos a darle la forma a las cejas. Las cejas, ven esta línea que habíamos trazado al principio, van a tomar un poco más esa forma
subiendo sobre esa misma línea y al final bajando un poco esa línea. Este tipo ya de detalles hacia la cara se trata un poco más de observación. Si no se parece al modelo que están intentando dibujar, no se preocupen, no se estresen de momento. Al principio, ese tipo de rasgos se logran con un poco más de tiempo y práctica. Lo que estamos buscando en este ejercicio en sí es hacer un rostro proporcionado, que no se vea extraño, que tenga las proporciones correctas, tamaño de ojos, tamaño de nariz. Para las fosas nasales no es necesario que las dibujen todas y tampoco quiero que las marquen muy fuerte, porque si hacen eso, lo único que van a lograr es que se vea extraño y muy fuerte. Las sombras las vamos a ver en el siguiente video. De momento solo vamos a practicar muchos rostros, tratando de limpiar lo más que se pueda nuestro boceto, las pestañas. No se emocionen mucho ahorita con las pestañas, porque estas pestañas son temporales, solamente las estamos haciendo para practicar nuestro boceto. Pero las pestañas, cuando empezamos a meter volumen, para el efecto de meter volumen, se van a hacer hasta el final, porque es mucho más cómodo trabajar así, por si te equivocas a la hora de meter el volumen en los ojos, no tienes ese problema de... No hay ese tipo de problemas en cuanto a después estar borrando y que se te manche el trabajo. No, esto es un poquito más limpio. Bueno, ahora para el cabello simplemente vamos a inferir un poco la forma. Si quieren que quede exacto, pueden incluso seguir midiendo. Primer boceto de rostros. No se frustren si esto no queda la primera. Recuerden, esto conlleva muchísima práctica. Vamos a hacer más ejercicios en cámara un poco más rápida.